Buenas noches. Bueno, en la previa hablábamos de que había que estar al nivel físico, ¿no? Todo el partido, si queríamos tener opción de poder llevarnos a victoria. Y yo creo que, bueno, pues fuimos capaces 25 minutos, ¿no? A partir de ahí, la verdad que nos quedamos sin gasolina y yo creo que nos pasó factura tanto en varias pérdidas ofensivas que nos costaban contraataques y canastas fáciles de ellos, ¿no? Como algún error defensivo que cometimos sobre todo ya en las postrimerías del partido, ¿no? La enseñanza que tenemos que sacar es esa, ¿no? Que para poder batir a un equipo con este potencial físico y esta calidad técnica, ¿no? En muchísimas acciones, muchísimo mérito por parte del equipo vasconista, bueno, pues hay que estar todo el tiempo al nivel, ¿no? 25 minutos no llega. ¿Hay preguntas? Sí, hombre, a ver, nada nuevo que no supiéramos, ¿no? Un equipo que viene de ganar de 20 a Brose Basket, o la ha ganado en el último mes al Barça, al Chesca, al Madrid, ¿no? A Valencia, indica la calidad del equipo que son un grandísimo equipo, un equipo de máximo nivel de Europa. Aunque hubiéramos ganado hoy, nada cambiaría, ¿no? Seguirían siendo un transatlántico. Lógicamente, sería un inconsciente se non me preocupara, non? Teño que estar preocupado. Ahora temos a Copa e polo medio, pero e despois ven a Liga, lógicamente claro que estou preocupado porque as vitorias teñen que chegar, é para o que estamos aquí, para gañar partidos e temos que recuperar estados de forma, temos que recuperar alegría, a verdade que xogamos con unha mochila moi grande que son a cantidad de derrotas consecutivas que levamos, ¿no? O non ser quen de gañar. Non é o problema de perder hoxe por 17 con Baskonia, que posiblemente señan 17 puntos mellores, ou polo menos hoxe o demostraron. Ou a cantidad de partidos que se nos escaparon polo camiño, por dúas, por tres, por catro canastas, ¿no? Que son moitísimos deles, ¿no? Casi todos estamos no partido, e quitando, pues, o mellor, o día de hoxe, o día do Madrid, o día do Gran Canaria, estamos en todos os partidos. O que temos é que conseguir cambiar esa situación. Solo se cambia de unha forma, que é gañando, ¿no? É a única forma de cambiarlo, pero se me preguntas estou preocupado, pues claro que sí, senón, como te decía, sería un inconsciente. ¿Te dijeron eso, os jugadores? Pues no lo sé. Nosotros tenemos que jugar ahora con Baskonia a la Copa, que es muy importante, eso es lo primero, y después vendrá Sevilla. Y para ser buenos en Sevilla hay que ser buenos el viernes, esto es así. Y si me apuras, lo que tenemos que ser mejores es el lunes en el entrenamiento. O sea, pensar en Sevilla, antes de pensar en lo que tenemos por delante, también sería una inconsciencia por nuestra parte. Claro que le pesa, pero es nuestra obligación, para empezar es nuestro trabajo, ¿no? Y es nuestra profesión, es nuestra obligación responder a todo lo que hay detrás, ¿no? Porque siempre se lo digo a los jugadores, lógicamente a mí mismo, nosotros representamos pues una afición, un público, un club que tiene 45 años de historia, unos sponsors que están ahí apoyando, tenemos que rearmarnos lógicamente, es nuestra obligación fundamental, ¿no? Lo que no podemos es bajar la cabeza, lógicamente nos jode perder. Y perder por 17 más todavía, pero tenemos que rearmarnos y salir adelante, es que es nuestra obligación, por supuesto. Bueno, ahora temos un partido venres e no que temos que pensar. Pensar no que no que pode pasar é absurdo. O que temos que pensar é nos que estamos aquí e os que estamos aquí somos os que temos que sacar isto adiante. Se no futuro hai algún cambio, pois aseverá, pero non é agora mesmo o que temos que pensar. Pois agora temos que pensar que temos un partido venres, eso é o máis importante. E os que estamos aquí somos os que estamos aquí. Antonio, ya en descanso, a pesar de que
pesar de que, bueno, el gran bache ha llegado, la gran diferencia ha llegado después, y al descanso, sin embargo, se percibía que la obra Jiménez que podía ir por detalles, podía ir incluso por delante en el marcador. O sea, eso también yo creo que es fruto del estado de ánimo del equipo, ¿no? O sea, ¿no? Que ni saca ventajas cuando puede. Lógicamente el estado de ánimo no es bueno, como no puede ser de otra forma, ¿no? Estamos muy dolidos con toda esta racha de derrotas, no puede ser de otra forma, y eso pesa, pero también tenemos que hacer el esfuerzo, como te decía, basado en todo eso que sabemos que representamos, ¿no? Nosotros tenemos que mirar a quién representamos y lo que significa el equipo, ¿no? Nosotros somos la punta de lanza de una organización, de unos sponsors, de un consejo de administración, de un público, de una historia. No podemos pensar en nosotros, no podemos permitirnos el lujo de deprimirnos.